ikusteko edo. Bai, jende hor bildu zen, beti bezala, eta egual, lanbete izanik, pues igual, bat ema gehiago, baina aurten ezen, bertzeu zeren nahi neko, ba, egun poite izan ez, nahi neka egunak lagundu, bazkean, jende hori txek, kortelak atzen duen alitzen, eta gero, beretu, bertze egun bete, zizila marrik batian, eta horrenatik, zizuen nahiko sarrera, el camión era el sueño de mi vida, de conducir un tráiler. Yo tuve el accidente el 24 de febrero del 97. Cayó sobre el volante y nos fuimos de frente contra el que venía. El resultado, pues mi compañero falleció, el otro también. Y yo, pues bueno, salí pues como salí. Tu pie bueno va a ser el de hierro. Y le dije, ¿y para qué quiero el mío malo? Pues ponme el otro bueno también. Así mismo le dije. Y vi cuando se cayó mi compañero sobre el volante. Eso tengo como una película ahí. Que muchas noches vino, claro. Y de eso que se cae. Sobre el volante. Y levanto la cabeza y el que venía de enfrente ya estaba así. Y dije, ¡buah! Ya está. Se acabó la vida. Y oía ruidos, como chispazos. Y empecé a hacer ruido con la chapa. Plas, plas, plas. Y no sabía, al rato se metió una mano por allá, me cogió y me hizo así, como que estuviera tranquilo. Y de eso, pues eso, cuando me llevaban en la camilla, oía los ruidos en el pie. Clas, 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 de los huesos, pegándose unos con otros. Fueron pasando los días y a las noches a llorar, claro. Las noches eran duras. Debajo de esto, yo salí volando con el techo y la parte trasera de la cabina. ¿Qué es esto? Este es el techo. Yo estaba ahí, con las piernas enganchadas hacia arriba y con la cabeza en la carretera. Esto es la muerte para mí. Desastre total y la muerte. Porque yo creía que al no tener juego en los tobillos, porque claro, tú haces así en el pedal, pues se puede. Se puede. Coges la bicicleta y me voy por ahí. Y vuelvo pues en el tien de Baigorri, 90 kilómetros. La mañana. Va, mañana me voy hacia el otro lado. Hacia el otro lado, por Oravidea o me voy a Gorramendi. O sea, es que amplías las fronteras, es como lo del camión. En el fondo es como lo del camión. Y a mí me gusta. Bueno, comencé a subir cuestas, poco a poco, poco a poco. Sin. Y a los 4 años, pues ya me subí el Tourmalet. Es increíble, pero es así. Además, me habían dicho que el primer día me marearía y me caería, y no me caí. La carretera para mí es menos peligrosa que la montaña. Aunque, bueno, los accidentes de tráfico están en la carretera, pero... es el renacimiento o la resurrección.